Ante los graves impactos a la naturaleza que se están generando en zonas que no se deberían, urge retomar, rescatar y aplicar el programa de ordenamiento ecológico local, con la finalidad de que no persista el desorden en el crecimiento a pasos agigantados, todo lo relacionado con lo residencial, hotelero y turístico, con daños irreversibles a la naturaleza, advirtió Alejandro Álvarez, presidente de la Asociación Civil de Buzos de Cenotes y Mares. Hay zonas, se pueden detectar las zonas, aunque sí toda el área es, es delicada y pues una densidad en algún lugar acaba impactando de cual. Y el retomar este ordenamiento que es el que considera en los tres niveles de gobierno, que es el POEL, que la administración actual dejó de lado y simplemente se tiró a la basura un trabajo que se había hecho por muchos años, tal vez porque restringía. Era bastante restrictivo, tal vez es cierto eso, pero una cosa es abrir un panorama de densidades y otra cosa es tirarlo a la basura y ya no considerar y casi casi permitir que todas las áreas se puedan desarrollar de una manera muy similar, ¿no? De que hay riesgo, sí lo hay, aseguró Alejandro Álvarez, tras explicar que Tulum está caracterizado por ser un mosaico de ecosistemas de alta biodiversidad y fragilidad, cubierto en más del 60% por selva mediana, mientras que en las zonas costeras se encuentran una asociación de manglares y zonas inundables de importancia para las regiones prioritarias y las áreas naturales protegidas. Con edición de Abimael Monforte para Notivisión, Francisco Canul.